Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a una nueva edición de La Reta de esta semana. ¡Hoy! ¿Modelarán en la cancha o jugarán fútbol? Llegan con toda la actitud de los hermanos Rogers. Él es Kevin Rogers, cantante, youtuber, modelo, actor. Bien, la verdad es que estoy muy feliz. Estoy un poco nervioso porque siempre como que esto de la competitividad me pone nervioso, pero estamos listos para darlo todo. Él es Roald Rogers, también cantante, youtuber, modelo, actor. Muy feliz de regresar a las retadoras después de la pandemia. Muy bien. Listo. Y para completar la tripleta son reforzados con su coach de cabecera, el coach Quintanilla. Bien, perfecto. Bienvenido. Feliz de volver a jugar después de cerca de 5 o 10 años de no jugar. Ah, perfecto. Vamos de nuevo. Date cuenta como Shusho Dom. Se enfrentarán contra la tripleta de la suerte, la tripleta de casa, Manu Negrete. La música, la melodía y el fútbol corren por sus venas. Listos acá. A darle competencia a los Rogers. Suso Dom, imitaciones, canto y mucho humor involuntario en el camino. Siempre lo acompañan. Oye, ¿cómo que los Rogers y Cártel de Santa, güey? ¿Va a cuesta, no mames? Que veas que aquí hay presupuesto. Hay de todo, güey, qué chingón. Multiverso, es un multiverso. Y Alex Montiel, que hoy porta un vestuario bastante discreto. Hasta el momento, 15 partidos ganados, 12 perdidos. El equipo de casa busca contar con su tercera victoria de forma consecutiva. ¿Lo lograrán? Son diferentes ejercicios, son diferentes puntajes. Vamos a comenzar con esto que le hemos denominado desde tiempos ancestrales: ¡Tiro al ángulo de la muerte! Estas son las estadísticas de los números generados hasta ahora. Tiro al ángulo de la muerte. Mantienen a Alex en el liderato de este puntaje. Venga, Manu Negrete. ¡Hijo de tu... ¡Ay! Muy bien, muy bien. Venga, coach. Venga, coach, que se vea el animal move. ¡Oh! ¡Ambidiestro, ya! ¡Dale, güey! Mira, casi no estuvo casi. Nada mal. No. Y vamos a darle. ¡Venga! Hijo de... ¡Ay, güey! Bien, se abrió un poquito. Al final, ya, se abrió. En el golpeo parecía mejor, pero... Ya el coach Quintanilla. Ahora va a cambiar de pierna, Quintanilla, ¿no? Es que bueno, este ángulo... Se quiso cortar la izquierda. ¡Ay! Homero Simpson contra el Choco Flan. Venga, bro. La dona contra eso. El eso. La dona contra el Choco Flan. Duelo de postres. La concha, viene la concha. Hasta para, la concha Dom. La concha sopeada. Mira. Hijo, hizo. Mira, pinche concha. ¿Quién lo tocaba y dirige? Venga, mi cardenal, Isa. No lo dejaban jugar. Pero en la clase de deportes, ¿no? Él está en el foro. También lo ponían a editar. Mira. Venga. Ahí está, allá. ¡Oh! Estaba más difícil esa. Bueno, realmente estaba más difícil. Bueno, cuarto peleaño. Aquí sí vamos a el tener show. A ver, el show. El show, man. Es el balón que es el chido. Es el que se le sale la cámara. Retro. Es la pelota. El retro. Tres dedos. Vámonos, aplicando. Ah, yo dije, ¿le voy a pegar con la izquierda o qué traes? No, mes. ¡Uy! ¿Qué costaron? Oh. Bueno, muchachos, nada para nadie. Les dije que es donde menos puntos hacía. Siguiente reto, valor un punto. ¡Crossbar Challenge de la muerte! El tiro al travesaño. Manu Negrete liderea en esta especialidad. El equipo de Roger se refuerza. Tiene un... Claro que un, sí, las reglas cambian. Un cambio, van a poder usar su comodín como ustedes gusten. ¿Nos puedes presentar quién se refuerza? Tenemos al Ken. ¿Cómo está Ken? Muy bien, la verdad que va a ser un partido muy duro, muy difícil para mí. Hace como unos 4 años que no juego fútbol, desde que salí. Ya puro retirado. Todo se justifica. ¿A quién invité? Todo se justifica de aquí. Primero se sueltan. Como dato curioso, ¿a quién le gustan las maduras? Como dato curioso, me gustan las maduras. ¿De qué edad estamos hablando? 40 para arriba es el Hago yo apenitas. Ay, te digo, pico maduritas y mira, luego. ¿Quién es lo mío? Ya para intimidarlo. El encierro pega. Sí, el encierro pega. Lo único que vamos a decir. La pinturita. Sí. Es el primer tiro. Colorido los dos. Mira nada más, ese es un gran tiro. Pero ya, está nervioso, lo puso nervioso. El único niño de plástico.
Estrenando uñas, por cierto, ¿eh? Ahí está. Y mira, no, casi le da el poste. Cuatro años donde le echó. La neta. Se movió. Ni se movió. Y ahí va. Y ahí va. ¡Ah! Bien. Sí, pegó. Yo. ¿Cómo no? Dejamos el bar. Venimos al rato. Unas chelas. Oye, Ken, ¿neta estás entrenando o qué estás esperando? Está frío, güey, está frío. Es que nada más es la imagen de las chivas, dice. ¿Quién te rentó los tenis? Sí, ahí está. Bueno, yo creo que esa sí la levantas, ¿eh? Representando a los Golden Kids. La va a romper y... ¡Eso! No celebres. ¿No? Así es. Acabamos de comprobar que estamos en el mismo equipo. Es que no sabía. Si sabía. Voy a echarme porras. Pues. Chucho, antes Kevin era gordito. Ajá. No tan gordito, pero sí. Mira. Yeah. Venga, Chuchesco. Mames. ¡Ay, cabrón! No mames. El único, el inigualable, Chavo con barriga. Tenemos cosplay completo, güey. Se está asomando el Chavo. Se le está asomando el Chavo. Se está asomando del barril. Es el Chavo asomado. Y está escondida la Chilindrina, ¿no? Bola, dice. Venga, que no se estén burlando de ti, Chucho. Mételes un punto para que se les quite. Vamos 1-0. Tú, 1-0. Es ñoño disfrazado. El señor Barriga se pone cabrón. Venga, va, Chocoflan. Al poste. No, mams. Cerca. Ahí va, señores. Es desde Space Jam al mundo del fútbol. Va a tirar con Dede. Va a tirar. ¡Neto! ¡No! ¡Travesaño del bueno! Bien, Negrete. Chocoflan. ¡Ay! Hijo, date, hijo. Dale, fuerte. Dale, con todo, hijo. Que se vea. ¡Hermano, Neto! ¡Hermano! Mira. Otra vez, Netol. ¡Bien! Ay, venga, Mitch. Venga, bro. Hijo, vamos. Se le atravesó un árbol. Ya no te voy a dar mesada. Yo veía que bajaba. Ni pa' tu tinte. No. ¡Hermano! ¡Ay! Vamos con el siguiente, es del barrio. ¿Ustedes alguna vez han jugado rayuela? Sí, sí, claro. ¡La rayuela del purgatorio! La rayuela del purgatorio no son monedas, son tiros de precisión. Dale, mano. Empieza, mano. Si quieren, yo sigo para no tener la última presión. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Échala a mi George. Pero mejor. Se pasó. Se pasó. La responsabilidad es tuya. No está difícil, güey, no está difícil. Venga, tranquilo. Todos se han eliminado los Rogers. Veamos si Roger Rual. Solo y. Puede ganar, puede hacer. Se elimina, no se. ¡Madres! ¡Punto para los Rogers! Ahí está, mira. Se quedó. Ahí, dormido. Viene.
Alex Montiel. Híjole, creo que él se pasó un poquito, un poquito de lanza. Va a tocar red. Ni modo. Venga. No. Se pasó también. De webs. Me va a frenar Alex. Y. Espera. Y yo digo ya que no valiera. ¡Qué buena, coach! Ahí. Venga, show. ¿Eh? ¡No! ¡Sí! Marcador 2-2. Ay, güey. Suavecito, papito. Eso, mira, ahí está. No necesitábamos más, bro. ¿Estás dentro? Sí. Ya, dentro. Parte, ya con eso ya llegaste más lejos que Sucho. Con eso llegaste más lejos que Sucho, mira. ¿Ya se pasó? Buena gordito. Buena. Exactamente. Okay. Con el 50%. Si fallaste. No hay primeros. Venga, bro. Ya, perdió. Quedó. Ahí. Ok, muchachos, marcador 3-2. Vamos con el siguiente ejercicio, una tecnología de punta muy cañona. ¡El aro giratorio del purgatorio! Aro giratorio de la muerte. 16 puntos generados mantienen a Alex en el liderato de este puntaje. Duelo de europeos. ¡Oh! Qué bien lo tiene los ojos. Claro, bueno, sí. Uy. Hay fair play en este equipo. Dale otra vez, nada más. Quiero verte otra vez, güey. Como si entregaras jamón en el súper. Dice, no es broma. ¿Quiere dar la prueba? Venga, Shushito. Uf. Te van a desfigurar. No, porque aquí no son balazos. ¡No! ¡No, hombre! ¡Uf! Último tiro del Kevin. ¡El Kevin! Oh. Dice que no le gusta el fútbol. Venga. Ya los veo haz un TikTok y después gira. Venga. Ahí está, mira. Oh. Ahí está el equipo. Sí, bueno, casi como casi. Así es. Con sus Adidas de... ¡Oh! Sin miedo al éxito, Leopardo. Coach. ¡No! No le aplaudan. Casi le rompe la ventana. Love United. Coach está a punto de darle la vuelta con esto, sí o no. ¿O no le gusta el fútbol? ¡No le gusta el fútbol! Gracias, Manu, se agradece. Venga, Juan. Tiene la viga en la que sí se le puede salir la cara. Va, venga, Juan. Haz de cuenta que quieres ganar. Ok. En medio y adelante. Venga, ¿qué? Ay, punterazo, José Rado. Con la punta. Con las uñas pintadas. ¡Ah! Ahí estás bien, güey. Nada más. ¡Ay! La falla, 10 pesos. Falla inminente. Pero bien direccionado. ¿Cuál es el caballo negro? Es la sorpresa de la noche. Y de repente. Mira, este cómo me la gira a mí. Echa el sí, la gira con ganas. Como a nosotros, si fuera trompo chapaneco, mira nada más. ¡Ay! ¡Uy! Estuvo cerquita de volarla. Mano. Venga, Manu, tú, siente. Tú déjate opacar. El Manu Negrete. Creo que estamos muy confiados. Eso. Ahora sí, estamos ya. Muy nos pasa, güey. Ustedes no saben. Siempre nos pasa que estamos nos listos, pueden vamos a brincar. Nos van a queparear. No, vamos a brincar. Nos van a escabechear. Igual. Ya sí, güey. Vamos a brincar al Ángel. Venga, bro, venga, bro. Igual no está haciendo nada, güey. Es tuyo. Al centro. Michael, ve. Por favor, dígale que no mame, ¿no? Quiere protagonismo el muchacho Ken, ¿eh? Salió ese temisino. ¡Ese Kefrón! Ok, muchachos, marcador 3-2. Falta el último ejercicio y también se podría dar la vuelta en todo. ¡Peluche en el estuche challenge! ¡No! Aquí se decide todo. El peluche en el estuche challenge. ¿Quién logrará quedarse con la victoria?
Tengo una pregunta, ¿por qué todos traen las uñas pintadas? O sea, ¿es parte del equipo? Es parte del... ¡Oh! ¡Tocó! Es el flow, no, es el flow. Venga, en los huecos, papi, en los huecos. Ahí estuvo. Bien, dos puntos. Venga, venga, a los grandes, a los grandes. No, eso, ya se subió. Las grandes ligas. Se voló, como todos, tiran uno y ya se vuelan. Ese es el problema de crecerse. Ahí está. ¡Bote! ¡Ay! Venga, bro. Venga, bro. ¡Casi! ¡Bien! ¡Ah! Bien, bien, bien. No es cierto, gordito precioso. Oy, cerca de rebasar. Venga, amigo. Venga. Y hasta con efecto. Estamos, con efecto. Yo creo en ti, güey. ¿A quién se, mira, a quién se le quitaron los peluches? ¿A quién qué? Ah, sí. Ah, mira, ay, mira. Está sacándolo todo. Vean nada más. ¿Fuera? El bote. ¡Ay! El bote. ¡Uy! ¡Actitud! ¡Venga, amigo! ¡Venga, colores! ¡Colores a mí! ¡Ahí va! ¡Ay! 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 Yo sentí que sí, güey. ¡No seas mamón! Yo sí sentí que sí le pegó. ¡Hola, carnal! No. Yo creo que está funcionando eso. Tiro, contra, tiro mamado. Voy a jugar el último. Tiro fuerte. Contra el otro mamado. Venga. Venga, venga. Se perfila, Alex. Bien. Muchísima, oh. Bien, estuvieron muy bien. Fueron buenos, güey. Duelo de instructores fitness. Duelo de instructores los fitness. Los más mamados del equipo. Uno se dedica a construir cuerpos y el otro a destruirlos. Es como estos infomerciales del antes y el después. A los dos les puedes pedir consejos de comida, depende de qué. Los dos saben. Solo son dos biotipos. No juzguen. Yo falla la porfis. ¡Ay! ¡Qué hizo! ¡Ay, cabrón! Chucho Domínguez. ¡Ay! ¡Lo tienes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! Señoras y señores, esto es muerte súbita. Está chavito, güey. Venga, está chavito. Venga, venga, güey. Voy a cagarla ahorita. Venga, venga, venga. Oh, ¡ay, qué bueno! Buena intención. ¡Échale! Mínimo hoy la metimos. ¡Venga, mano! ¡Bien! Pero, nada. Pon el ejemplo, papi. No me había fijado que mi... Pon el ejemplo, papi. A ver, ¿vale? No me había fijado que mi carnal trae el Kiko. ¡Ah, trae sí! El Kiko. Chavo, el Kiko. Tenemos aquí el Chavo y el Kiko, güey. Cumple las cachetas. ¡Pura celebridad! ¡El Kiko! Así, güey. Duelo de estrellas. Hombre. Homenaje a Roberto Gómez Bolaños. Claro que sí, pausamos por este. Para mandar un saludito. Venga. En la coach. ¡Esto lo ganamos! ¡Oh! Toca sus reacciones, ¿cómo va? Sí le va a pegar, güey. Estoy segurísimo, estoy bien confiado. No, te lo prometo. No. Sí, te lo prometo que sí. No, no le va a pegar. ¿Cuánto apuestas? No le va a dar, ahí está. ¿Qué bolas? No le dio. El chavo con barril. El cosplay, chavo con barril. El chavo con barril. Venga. Chigando, no va a venir. Es show. Mientras más humillación, mejor le pegas. No aguanta, quería decir algo que... A ver, Lunes, va. ¡Déjame de chavo! Prácticamente ya perdimos. Kevin, ¿quieres decir unas palabras a la cámara? Es un gran triunfo. Estoy sobrado. ¡Ganaron los Royal Squeers! ¡Royal Squeers!
¡La madre! Nos ganaron. La arrolladora, la verdad, limón. Hicieron trampa, güey. No me dejaron concentrar, me decían chavo con barril, es tranquilero. ¡Ay, mi pedo! ¿Quién? ¿Chavo con barril? Fue pleito de postres. La lección es respétense. Por favor. Muchas gracias, mi querido Rual. Gracias a ti, mi querido. Amigos, de verdad, ganaron, muchachos, hoy sobre todo ganó el fútbol. ¿Y Ken, no? ¿Y Ken? Gracias. Directo a la selección. Tranquilo. ¿Dónde seguimos sus redes sociales, sus proyectos? ¿Qué se traen entre manos? ¿Qué trae nuevo, realmente? ¿Qué nos trae? La pandemia está grande. Grandes tiktokazos. Pero te voy a abrir el OnlyFans. ¿Para estamos el Choco? Para eso tenemos al coach, para que nos ponga para el OnlyFans. Para el OnlyFans. Para no tener que promocionar partidos. Se dejó ir agresivo. Yo voy a enflacar de nuevo. Venga, con ustedes, Ken. ¿Qué? Ahí está. Se pone. ¡Oh! Ahí va. Creo que te pone más nervioso esto que el juego. ¡Oh! Todo el equipo se va a poner. ¡Uy, con odio, eh! Suavecito. ¡Ay! Golpecito. Cuidado, no dejes de preocuparte. ¿Están listos, chavos? Al techo. Una. ¿El dron? Dos. Dos. Tres. ¡Ah, ¡oh, no mames! Así de fuerte le vas a pegar, güey. ¡Ay! ¡Hala! No seas mamón, güey. Va, una. Dos. Tres. ¡Ay! ¡A la verga! ¡Sí! ¡Oh, cerca! ¡Sí! ¡Se pone! Bueno, sea más fácil. ¡No, tienes que salir por dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Solo! Ahí voy. Ahí va el primero. ¡Sí! ¡Puta, güey! ¡Soy mi carnal! ¡Duro! ¡Ah! ¡La volví a volar este güey! ¡Uy! Ahí está. Pégale ahí. Sí. ¡Venga! ¡Ah! ¡No! Bueno, ahí está. No, venga, rápido. Oh, doble en voz alta. ¡Uy! ¡Pinche chucho! ¡Ah! ¡No va! Uy. No se pierdan la próxima semana una nueva reta, porque la lucha libre regresará a la cancha.